Una de las formas comunes y obvias de maltrato verbal en una relación es la de llamar a su pareja mediante palabras hirientes, tales como tonta, idiota o a través de cualquier otra palabra que trate de degradarla. Otras formas de maltrato verbal son menos evidentes, y reconocerlas con absoluta claridad es a veces difícil. Analicemos alguna de sus características. Muchas veces esta se realiza mediante mensajes verbales no explícitos y velados. Los maltratos verbales suelen llevarse a cabo solo cuando la pareja está presente y sin testigos. El maltrato verbal suele hacerse más intenso a medida que pasa el tiempo. La pareja generalmente llega a tolerar el maltrato y acostumbrarse a él. Luego de emitir mensajes hirientes, el maltratador suele tratar de desvirtuar la percepción de su víctima. Hace dudar a la víctima de lo que entiende son las verdaderas malas intenciones del maltratador. Al hacerla sentir insegura, el maltratador aprovecha y la ataca cada vez con más fuerza. El objetivo del maltratador es hacerla sentir inferior y ponerla en situación de sufrimiento intenso. Esto hace gozar al maltratador. El maltratador trata de resolver sus conflictos personales y psicológicos a través del sufrimiento y manipulación de su pareja, y mediante la sensación de poder que le produce controlarla y dominarla absolutamente. Cuando se dan estas relaciones abusivas, generalmente el maltratador no permite un verdadero diálogo. Simplemente descalifica desde el inicio a su víctima. Recuerda que lo que busca es que quede indefensa para seguir atacando. Además, se debe recordar siempre que el maltrato verbal generalmente antecede al abuso físico. Si tu pareja se caracteriza por tener episodios de maltrato verbal, es mejor que consideres si debes o no continuar con tu relación. No debes permitir ningún tipo de maltrato.